Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de biología, del curso de introducción a la modelación epidemiológica. El día de hoy, antes de pasar a discusiones un poco más generales sobre el parámetro R0 y con ello cerrar un poco esta parte de modelos de cajitas, de ecuaciones diferenciales, pues quiero revisar algunos ejemplos de cómo podemos ir construyendo modelos un poco más complicados utilizando pues la fenomenología, ¿no? De cómo hacemos que corresponda de veras a una fenomenología un poco más realista. Entonces vamos a ver distintos modelos y pues vamos a trabajar un ratito, ¿no? Vámonos al pizarrón. Ok. Entonces vamos a ver primero modelos que tienen que ver con las etapas de la enfermedad, ¿no? Si se acuerdan, decíamos en algún momento que pues no es que se dé el contagio y ya estás enfermo, ¿no? El contagio le sigue a una etapa que le llamamos exposición, un periodo de latencia donde aún no pega la enfermedad y luego puedes tener o no síntomas, ¿no? Entonces, de manera general podríamos pensar que la primera etapa es estar expuesto y estar en un periodo de latencia. Dos, ser portador asintomático y además ser infeccioso, ¿no? Digámosle etapa asintomática. Tres, etapa de portador. Y finalmente ser obtener algún tipo de inmunidad. Le llaman inmunidad pasiva, ¿no? Ok. Entonces, para el modelo SIS y el SIR, supusimos, ¿no?, que no nos importaba demasiado la etapa de latencia porque era suficientemente rápida. Y la vez pasada hicimos el análisis del CIR, ¿no? Que es, tenemos susceptibles, esos susceptibles se vuelven expuestos, los expuestos pueden volverse infecciosos en algún momento y luego nuestros removidos.
¿no? Hicimos las ecuaciones correspondientes de este. Ok. Ahora, podríamos justamente tener una etapa asintomática, ¿no? Es decir, nuestros infecciosos podrían tener o estar separados en dos grupos grandes, que serían los asintomáticos y los infecciosos con síntomas, que podríamos seguirle llamando I, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se modificaría este esquema con esta idea? Pues simplemente un individuo expuesto, tenemos los susceptibles, se exponen, y un individuo expuesto puede desarrollar o no síntomas. Y estos, cualquiera de los dos, se remueve, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí tenemos nuestra tasa alfa, nuestra tasa beta. No, esta es la beta. Y esta, no me acuerdo cómo le llamamos. Beta de remoción, alfa de infección. Y la otra, no me acuerdo si era una gamma. Que son el paso a... De expuesto a infeccioso, ¿no? De alguna forma es una efectividad de la infección. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Si sabemos que hay una cantidad de expuestos que desarrollan síntomas, digámosle... ¿no? O sea, ya sabemos que la tasa de paso de ser expuesto a infeccioso es gamma, ¿no? Y entonces de esos hay una proporción que van a mostrar síntomas y el resto que no muestra síntomas, que son asintomáticos. Y estos cada uno va a tener su tasa de remoción, ¿no? Entonces, ¿cómo sería las ecuaciones para esto? Tenemos ese punto igual a lambda menos beta, perdón, menos alfa S por I más QA menos mu S. Los expuestos son estos de acá, alfa S I más QA menos los que pasan a ser infecciosos, esos son los que pasan a ser infecciosos y los que se mueren, ¿no? ¿Por qué? Luego, vamos a tener los infecciosos, que son estas gamas, pero no son todas las gamas, ¿no? Son P por la gamma por E menos beta 1 y
menos i, ¿no? O menos beta más muy. Luego la a, ¿quiénes son? Pues son los 1 menos p, gamma e, menos beta 2 a, menos mu a. Y los removidos son beta 1 más beta 2. Ah, no, bueno. Beta 1 por i más beta 2 por a. Y los que se mueren. Y ahí está. Entonces, ya aquí tenemos un modelo con 5 ecuaciones. Y no va a estar tan trivial hacer el cálculo, por ejemplo, del R0, o dibujar las curvas en el espacio fase, o aplicar un resultado de tipo es este sistema monótono respecto a algún cono, ¿no? Entonces se empieza a complicar, digamos. Vamos a describir un modelo con portadores. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de esto? Tenemos susceptibles. Los susceptibles pueden volverse portadores. Los portadores pueden no desarrollar síntomas y volverse removidos, o pueden desarrollar síntomas y los consideramos infecciosos. Entonces, los susceptibles van a agarrar la infección con una tasa beta, ¿no? Perdón, alfa. Y la remoción le seguimos llamando beta 1 a esta y beta 2 a esta. Ahora también hay una, vamos a suponer que hay susceptibles, ¿no? Que esto es como una enfermedad viral. Y que hay susceptibles que nacen o entran al sistema ya inmunes, entonces se vuelven removidos, ¿no? Esto con una tasa rho. Y una tasa eta, que es la transición de portador a infeccioso. Entonces, ¿cómo dibujamos las ecuaciones para este sistema? Vamos a tener que ese punto va a ser lambda mayúscula menos beta s por i más una q por c menos mu s más rho r, ¿no? Perdón, toda la flecha al revés. Estamos suponiendo entonces que hay una cantidad de removidos que pierden la inmunidad, que son los rho r. Ah, ahora sí. Y aquí no puse los individuos nuevos, ¿no? Tengo lambdas, individuos nuevos. Los portadores son, y aquí la tasa esta es beta, es alfa. Alfa S por I más QC.
menos eta más beta 2 más mu c. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que por cierto no lo mencioné en el modelo anterior. Estamos diciendo que los portadores infectan, pero no infectan con la misma tasa o con la misma probabilidad que un infeccioso, ¿no? Estamos suponiendo que a menor carga viral es menos la probabilidad de infección, pero sigue siendo una probabilidad mayor que cero, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. La Q es el peso que le estamos dando al desarrollo de la infección con síntomas, ¿no? Ok. La I son eta C menos alfa más mu por I. Y R punto son alfa I más gamma C. No, beta. Perdón. Beta de remoción. Más gamma C. No tengo ninguna gamma. Beta 2C. Más. O menos. ¿Quiénes se van? Estos. Y estos. Los que mueren y los que pierden la inmunidad, ¿no? Ok. Ahora, y a este le vamos a llamar el S y, o SC más bien, y R, y luego de R, S, ¿no? El CIRS. O algo así, ¿no? Ahora vamos a suponer que hay transferencia pasiva de la inmunidad. ¿No? Que puede ser, por ejemplo, cuando una mujer embarazada le transfiere anticuerpos para una enfermedad concreta a un recién nacido, ¿no? A su hijo, pues, ¿no? Entonces vamos a tener una nueva cajita. Aquí vamos a hacer S y R, como lo que ya teníamos. Aquí vamos a poner la inmunidad pasiva, que es la que se transmite verticalmente. Y vamos a meter los pasivos inmunes con una M, ¿no? Entonces, todos los neonatos o una buena proporción de los neonatos van a nacer inmunes. Algunos pierden la inmunidad y pasan a ser susceptibles. Los susceptibles se infectan al estar en contacto con un infeccioso. Y los infecciosos pasan a ser removidos. Los nuevos individuos entran acá y tenemos en cada una de las etapas la misma tasa de mortalidad. Entonces, ¿cómo sería el sistema de ecuaciones para este? Vamos a tener m punto igual a lambda menos rho m. ¿No? Estos son los que pasan para acá.
y los que mueren, ¿no? Menos mu m. Ese punto entonces son los nuevos que pierden la inmunidad menos la tasa de transmisión por SI menos los que mueren. Y son los que infectan menos los que se remueven menos los que mueren. Y los removidos son los que se remueven, los infecciosos removidos, menos los removidos que mueren, ¿no? Entonces parece mucho, pero incluimos esta etapa presusceptible, ¿no? Otro tipo de modelo puede ser ya relacionado a control, ¿no? Vamos a entrar a la discusión de control de epidemias cuando acabemos de revisar la forma más general del R0. Pero podemos ir adelantando que los mecanismos de control hay al menos tres de forma general, que son la inmunización, podemos pensarla como vacuna, el tratamiento, que lo que hace es reducir a la cantidad de infecciosos, se espera a tasa constante, y la cuarentena, digamos, ¿no? O cosas parecidas a la cuarentena. Hay uno más que son ¿cómo le podríamos decir? Medidas profilácticas, ¿no? La profilaxis, que podría ser desde cosas como estas medidas de higiene que se sugerían en la epidemia de COVID, en la pandemia de COVID, de lavarse las manos, de estornudar de cierta forma, etcétera. Esas son ese tipo de medidas, ¿no? No son exactamente cuarentenas, no evitan el contacto, pero minimizan el riesgo de contagio dado un contacto efectivo con un individuo infeccioso. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a plantear uno que sea con cuarentena primero. Entonces, acuérdense, porque luego lo vamos a retomar, tenemos vacunas o inmunización, tratamiento, cuarentena y profilaxis, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer uno con cuarentena. Y vamos a meter una variable Q que van a ser los individuos que quedan en la cuarentena. Entonces tenemos nuestros susceptibles, nuestros infecciosos y removidos, ¿no? Siempre podríamos combinar con los otros. Pero bueno, los infecciosos, si se les diagnostica a tiempo, se van a cuarentena. Y desde la cuarentena son removidos. Pero también los mismos infecciosos eventualmente se van a remoción, ¿no? Pues tenemos nuestra tasa aquí, nuestra tasa de esta. Esta de aquí vamos a llamarle Y mayúscula. Y esta, eta. Entonces, ¿cómo es el sistemita? Ese punto es igual a los individuos nuevos, las mus de salida, y hasta en cuarentena te puedes morir, ¿no? Entonces, ese punto es la lambda mayúscula menos alfa SI sobre lambda
menos mu s. No, perdón. No sobre lambda, sino sobre una. ¿Qué le ponemos? Vamos a ponerle n barra, no. N prima, no. ¿Qué le pondremos? Vamos a ponerle n sub q. Sub q mayúscula. Que básicamente son todos los que no están en cuarentena, ¿no? N sub q mayúscula es s más i más r. Ok, entonces esta, para usar la, para no usar ley de acción de masas, digamos, aunque generalmente podemos considerarlo equivalente, ¿no? Entonces, i punto es alfa s i sobre n q menos beta i menos o pongámosle gamma para que sean todas griegas. Menos gamma y menos muy, ¿no? La Q, ¿quiénes van a ser? Los gamma I, los que estando en cuarentena se inmunizan, digamos, y los que se mueren. Y R punto va a ser beta I más eta q menos muer, ¿no? Ahí está. Otra vez cinco ecuaciones. Ya no se ve tan fácil un montón de cosas, pero ahí está. ¿Cómo le haríamos para un modelo que tenga tratamiento? Entonces, cuarentena, vamos a la de tratamiento. Digamos que tenemos susceptibles, expuestos. Los expuestos se vuelven infecciosos, pero se puede, si estuvieron expuestos y saben que estuvieron expuestos, se les puede dar tratamiento, ¿no? Los infecciosos también pueden estar bajo tratamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Un susceptible se vuelve expuesto a una tasa alfa, digamos. El expuesto puede infectarse a una tasa kappa. Pero si sabe que está expuesto, puede tomar el tratamiento y tenemos una tasa R1. Los infecciosos podrían regresar a ser expuestos a una tasa P por R por R2 o recibir tratamiento QR2. Y los que están en tratamiento pueden volverse simplemente expuestos a una tasa, digámosle beta. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones? Ese punto. Aquí ya no pusimos las tasas de nuevos individuos y mortalidades y eso, ¿no? Pero ahí están presentes.
Entonces ese punto es lambda mayúscula menos alfa si sobre toda la población menos mu s, no usando incidencia estándar, e punto son estas alfa si sobre n, pero también estos que son beta con tratamiento y que tuvieron contacto con algún infeccioso, menos mu más kappa más todo r 1 por e más pr2 por i. Y punto es kappa e menos r2 más mu por i. Y t punto son r1 e más q r2 i menos beta t i n menos mu t, ¿no? ¿Alguna de estas es redundante? ¿Podríamos esto escribirlo como un sistema de tres ecuaciones? Digo, acá ya no se ve tan claro como con el... Pero sí, ¿no? O sea, los de tratamiento tienen esta R1E, QR2I, que andan por acá, ¿no? El problema van a ser estas R2I, ¿no? Como esa transición queda separada, ahí hay un lío, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces la tasa de salida de los infecciosos es R2, eso sí. ¿Cómo modelamos vacunas? Pues hay dos formas, ¿no? Ese lo vamos a dejar guardado porque lo vamos a retomar después. Pero esencialmente hay dos formas. Una tiene que ver con una idealización que le llaman la vacuna perfecta. Y la otra es una vacuna imperfecta. En la vacuna perfecta, pues te basta dar una tasa de constante de vacunados. Porque todos los vacunados se van a volver removidos del sistema. Ya no están en la dinámica. No hay muchas vacunas de ese estilo, ¿no? Realmente creo que ninguna de las vacunas actuales es de ese estilo, pero bueno. Y la vacuna realista, le digo yo, que en los libros le llaman imperfecta, pues es suponer que tienes una nueva clase, que es la clase de los vacunados. Y esa clase puede ser susceptible si tienes más cepas, o puede ser, ¿cómo se dice esto? Puede ser infecciosa si te inoculas, pero ya tenías la enfermedad, ¿no? Entonces, hay cosas más interesantes de este lado. Ok. Puede haber también fuentes de heterogeneidad. Y estas pueden ser el patógeno o el hospedero, ¿no? ¿Qué quiero decir? Podríamos tener una infección que, y ya lo habíamos mencionado alguna vez, que tuviera
una estructura de contagio subyacente por edades, ¿no? Entonces, no se infectan igual los niños que los adultos, que los viejitos, o una estructura preferente de sexo, ¿no? Entonces esas son o las comorbilidades que teníamos con el COVID, ¿no? Entonces esas son fuentes de heterogeneidad en el hospedero. Recuerden que en este acercamiento de los modelos tipo CIR, de los modelos de cajitas, estamos suponiendo un montón de condiciones de homogeneidad y de la hipótesis de la buena mezcla y demás, ¿no? Entonces, esas son fuentes de heterogeneidad que tienen que ver con el hospedero. Y con el patógeno, pues siempre tenemos variantes de un mismo bicho que pueden no ser, por ejemplo, en el caso de vacunas o de tratamientos, pueden ser efectivos o de la misma forma efectivos para una cepa que para otra cepa, para un tipo que para otro tipo. Entonces, un ejemplo en el caso de los patógenos es suponemos que tenemos dos cepas, ¿no?, de un virus. Entonces llamémosle 1 y 2. Entonces, los susceptibles, si están en contacto con infecciosos de tipo, con el virus de tipo 1, se pueden infectar de ese, pero también se pueden infectar con infecciosos de tipo 2. Un modelo sencillo con esta dinámica podría ser un SIS, pero con dos cepas distintas, ¿no? Tenemos un alfa 1, alfa 2, perdón, beta 1 y beta 2, ¿no? Son esto ya tiene cierta cantidad de heterogeneidad. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante de esto, en el que vamos a tratar de recoger lo que se llama un reemplazo de cepa patógeno inducido por una vacuna, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de un par de clases. Entonces, ¿cómo se ve este sistema? Pues son los individuos nuevos menos los que se infectan del tipo 1. Menos los que se infectan del tipo 2. Menos los que se mueren. Más los que se recuperan de la infección de tipo 1. Más los que recuperan de la infección de tipo 2. Y la I1 punto son estos alfa 1 SI menos estos beta 1 I1 I1 I2 menos los que se mueren y es una parecida para I2. Pues, ¿cómo harían el análisis de ese sistema? La S parece redundante, ¿no? Pues bastaría estudiar las dos cepas del virus y cómo se comportan las infecciones para cada una de las cepas, ¿no? Entonces, esa idea guárdenla. Para hablar de heterogeneidades en el hospedero, pensemos, por ejemplo, en una gripa aviar. Entonces, y ya es el último ejemplo que vamos a poner. Pues vamos a suponer una gripe aviar. Y hay dos tipos de aves, ¿no? Las aves de corral o domésticas, que vamos a llamarles
con subíndice de doméstico, y las aves salvajes con subíndice W de wild, ¿no? Entonces, la idea es que si tenemos un ave salvaje que no está infectada y llega a comer, pasa por ahí y le llega a comer en el corral con unas aves infectadas, a ver, pongámosle, puede infectarse por el contacto de un ave salvaje infectada, pero también de un ave doméstica infectada. Entonces las domésticas pueden infectar, y lo mismo esta, ¿no? SD se infecta con este y con este, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se vería el modelito para esta? S punto, SW punto, igual a lambda UW menos una tasa beta 1,1, que es esta de acá. Esta vamos a llamarle beta 2,2. Esta beta 2,1. Y esta beta 1,2, ¿no? Beta 1,1, S, W y W, menos beta 1,2, S, W y D, menos mu, S, W. Que aquí sí tendríamos que separar, ¿no? Unas tienen una tasa de mortalidad y las otras deben tener una distinta. Entonces, beta 1,1, SW y W, más beta 1,2, SW y D, menos mu W, más hay cierta mortalidad debido a la enfermedad que le vamos a llamar alfas. Alfa W y alfa D, ¿no? La mortalidad natural es la mu y la mortalidad por enfermedad es la alfa. Alfa W por I. W. Y las análogas para las SDs y IDs, ¿no? Las tasas pues van a ser distintas para ambas, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es tomar algunos de estos ejemplos que estuvimos simplemente garabateando esta ocasión e intentar calcular su parámetro R0. Y en cuanto empecemos a tener algún problema, pues tendremos que recurrir a otro método, ¿no? Entonces, esencialmente vamos a ver dos formas de calcular el R0. Uno es el acercamiento jacobiano y el otro es el de la matriz de siguiente generación. Pero vamos a ver los dos, ¿no? No en una sola clase, seguramente que no, pero vamos a abordar los dos. De momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.